¿Qué tal? Buenas tardes, espectadores de Intercomarcal Televisión y de TVA, la televisión de Alcoy, preparados para vibrar con el clásico, con el derbi del grupo tercero de la segunda división B, que van a oponer, sin la megafonía insufrible, estridente y demencial, nos deja Club Deportivo Eldense, Club Deportivo Alcoyano, los dos deportivos que totalizan 19 puntos en la tabla de posiciones y que se miden en esta tarde del domingo, día de Santa Cecilia, 22 de noviembre de 2015, en una jornada número 14 en la división de bronce, en el grupo tercero. En el OPE pica aproximadamente unos 13-14 grados de temperatura en la sombra, pero con una sensación térmica producto del viento de Mistral, racheado fuerte a veces, que nos deja una temperatura, nos evoca una temperatura pues inferior a los 10 grados. En el sol se estará medianamente bien, aquí en tribuna hace bastante fresco y eso que todavía no ha anochecido, pero no queda tanto. Tenemos las dos formaciones que van a presentar Riquelme Galeana, el técnico del cantón, 48 años, y Andrés Palop, el técnico de la Alcudia, 42 años, por parte del Deportivo Eldense de salida, Alex Marcano en palos, Ángel Ortega en lateral derecho, Juan G. Torrejón en lateral izquierdo, Juan Fran Sánchez y Gotor, en teoría los dos centrales. Por delante en el doble pivote argentino, formado por José María Belforti y Damián Ezequiel Petkov. En un carril veremos, en este caso, claro que sí, a Pepe Sellés, en el otro a Javier Serra. Cañadas probablemente la media punta, ahora lo veremos. Y como centro delantero, Carlitos López Huesca, que sustituye a Diego Piquero. Por parte del Deportivo Alcoyano, Palop de salida a línea, Amar Martínez en portería, Modesto en lateral derecho, Navarro en lateral izquierdo, Óscar Fuentes y Mario López los dos centrales. Por delante Javi Rubio, Mustafa Carles Salvador y Alonso. Y arriba el goleador Yacín y Rubén Ramos. Son los dos 11 titulares por parte de las dos formaciones en el partidazo que vamos a vivir enseguida en Intercomarcal Televisión y en TVA. Ahí estamos, el triunvirato arbitral junto a los dos conjuntos. El Deportivo Alcoyano formará a la izquierda de las imágenes, a la derecha el Club Deportivo Eldense. En el banquillo local, Vivanco, Raúl Poveda, Óscar Domenech y Diego Piquero. En el banquillo visitante, Monjil, Jero de Besa, Julio de Dios y Rubio. Son los dos once titulares, los que hemos comentado previamente, y también los dos banquillos. En un partido que va a tutelar a este chico joven, solo 25 años, nacido en Granada, pero adscrito al colegio madrileño, Álvaro Moreno Aragón, auxiliado en bandas por Antonio Ramos García y por Eduardo Barranquero Sánchez. Los protagonistas formando, el Alcoyano ya está formando a la izquierda, a la derecha está el Deportivo. Nos vamos a quedar para la fotografía solamente con un 11, porque el Alcoyano ha formado tan rápido que hay fotógrafos que han inmortalizado un 11 y otros tantos el adversario. Dispuestos los dos equipos ya sobre la hierba artificial, el saludo de los dos capitanes, Rubio y Cañada, Antonio Cañadas, que como bien saben los aficionados de Alcoy, fue jugador del Club Deportivo Alcoyano hace unas cuantas temporadas. Vamos a ver cómo quedan dispuestos los dos conjuntos sobre la hierba, hierba artificial. El Deportivo Eldense ha jugado 10 partidos este año en hierba artificial, Don Baldo, y el Alcoyano ninguno. Esta semana entrenaron en el campo del Rellín de Alceneta de Albaida. ¿Se notará? ¿No se notará? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Bueno, yo creo que no se notará mucho, ¿no, Miguel? Son futbolistas que aunque no hayan jugado ningún partido este año, pero bueno, son futbolistas profesionales, saben que bueno, que esta superficie pueden jugar perfectamente. Igual se demostró el día del Hércules. El Hércules está acostumbrado a jugar a Enrico Pérez y aquí hizo un gran partido, desde luego. Lorena, muy buenas. Muy buenas tardes, Miguel. Con frío, ¿no? Pues sí. Creo que las escucha todo. Por fin, la insufrible megafonía se apagó. ¡Aleluya!
pelea insufrible. Bueno, es un decir, porque la verdad es que se ha vuelto a activar otra vez. Para recordar que se va a guardar un minuto de silencio, porque en este momento también se va a guardar ese minuto por la memoria de las víctimas del atentado de la Ciudad de la Luz de París. Ahí estamos. Marsellesa piano, pero con una megafonía horrible, por lo tanto no queda tan bonita ni mucho menos en una megafonía tan mala, desde luego tan deficiente. Pero bueno, lo importante no es cómo exactamente quedara, sino el motivo que nos ocupaba en ese homenaje a las víctimas del atentado parisino. Los protagonistas, los 22 en la hierba, en el 105x68 del nuevo Pepico, a la izquierda Club Deportivo Eldense, a la derecha Club Deportivo Alcoyano. Ahí están los dos onces, Andrés Palop ya alzado en su banquillo, también Riquelme Galeana con el chándal oficial del Club Deportivo Eldense. Sellés, lateral izquierdo, Ortega, lateral derecho, tres centrales, Juanfran, Gotor y Juanje. Es decir, que nos seguimos protegiendo, Don Baldo, con cinco zagueros. Bueno, yo creo que Galeana aprobó ese sistema el día del Hércules, le tuvo que gustar para seguir manteniéndolo y bueno, no es un mal sistema de luego. Ortega tiene más recorrido aquí en banda por el carril del 8, puesto que Juanfran es el que, bueno, se aproxima también a Gotor, el único central específico. El Deportivo presenta hoy cuatro ausencias, cuatro, nada menos. Cuidado que el Alcoyano ataca y de qué manera, peligro, dentro del área, ahí estaba Mustafa, el intento de remate, golpeó en Jorge Gotor, el jugador zaragozano que cedió a saque de esquina a la izquierda del arquero Alex Marcano. Cuidado con este chico, natural de Tinduf, Mustafa. Es el hombre que ha protagonizado la primera acción de ataque del Club Deportivo Alcoyano. Alza los dos brazos Javi Rubio para marcar la estrategia en este saque de esquina de un equipo. Bueno, luego lo digo. Ahí estamos. El Deportivo defendiendo con todos. El Alcoyano atacando con todos menos con dos futbolistas. Ahí está el servicio de corre buscado a la cabeza del marroquí Yassin. Jugador nacido en Pontoise, en Francia. Es el máximo goleador del equipo, el centro delantero. Marcado cuatro goles esta temporada. Ellos juegan con dos arriba. Rubén Ramos, el dorsal número 10, el jugador madrileño. Acompañado de Yassin, claramente formando en 4-4-2 Andrés Palop. Sí, claramente, Miguel. Está viendo el dibujo perfectamente. Bueno, es un sistema buenísimo también. Y bueno, esperemos que ellos también, es verdad que están acostumbrados más a jugar ese sistema, ¿no? A Palo le gusta atacar, es verdad, aunque bueno, él era portero, pero le gusta atacar mucho. Ahora le pregunto sobre eso. Sí, y bueno, yo creo que es un sistema muy bueno, desde luego. El Eldense se complica, el Eldense no repliega, o por lo menos no recupera como le gustaría a su técnico, y la posición todavía sigue siendo alcoyanista, peligro. El balón no es bueno, el entregado por Carles Salvador, que hoy es titular. Pues las dos ausencias que presenta, en este caso la de Fran Miranda, dos titulares que hoy no juegan en Club Deportivo Alcoyano, el medio centro Fran Miranda y sobre todo el delantero que a mí me gusta mucho, Abraham Noé, el exjugador del Club de Fútbol Badalona. Pero están jugando en ataque Yassin y Rubén Ramos en las filas de la escuadra de Andreu Palop. Pelotazo que busca precisamente la espalda de los zagueros deportivistas. El árbitro no indica fuera de juego a pesar de que el asistente le estaba indicando posición de offside. Mal empezamos para los locales, bien para los visitantes. El trayazo fuera del jugador de Novelda, Antonio Navarro, dorsal número 3 del Club Deportivo Alcoyano, ante los silbidos del respetable que habita en las gradas del estadio. ¿Cómo se nota aquí, Lorena, cuando hace frío? Porque, bueno, la entrada no es ni mucho menos la de la temporada pasada, donde se congregaron aquí el 7 de septiembre cerca de 3.000 personas para ver el Eldense Alcoyano. Hoy somos la mitad si llegamos.
sorprendido el frío, eso es evidente, y esperemos que, bueno, que los jugadores calienten un poquito el partido y que no se quede ni helado ni tanto el público ni el marcador. Eso esperamos, aunque el Deportivo Alcoyano en este momento es el que ha tomado la iniciativa del partido, claramente, Valdo. Totalmente, Miguel, la verdad es que ha sorprendido un poco, ¿no? Yo creo que… ¡Cuidado al centro! Por parte de Alonso, desde el carril del 10, atrapó a Alex Marcano. Se está jugando el tiempo que llevamos, se está jugando solo en el campo del Deportivo, ¿no? Yo creo que, bueno, Alcoyano estaba demostrando que tiene un muy buen equipo, Miguel, desde luego. El Deportivo no sabe jugar de esta manera, pero bueno, veremos a ver qué sucede. La peleaba Damián Petkov. Bola para Rubén Ramos. La posesión es del rival. Carles Salvador. La apertura para Yacín. Se interpuso Jorge Gotor. Hizo lo propio ahí por parte de la escuadra alcoyanista. Óscar López. Mario Fuentes y Óscar López. Los dos centrales del Alcoyano. Navarro en el lateral izquierdo. Mode Acosta en el lateral derecho. Por delante Javi Rubio y Carles Salvador. Y juegan en las bandas Jesús. Perdón, porque el balón al final va a córner, efectivamente. Balón a saque de esquina. Y las bandas decía Mustafa y Alonso delante. Los dos delanteros, Yacín y Rubén Ramos, que ahora repliegan en labores defensivas para intentar defender este saque de esquina que beneficia al Eldense. Solo arriba tiene a Mustafa y Alcoyano. Los demás están todos defendiendo. Vamos a ver ese saque de esquina, votado por el Club Deportivo Eldense. Cañada. Despejó Mustafa. Le queda Alex Suárez del Alcoyano. Pero hizo una frivolitea auténtica ahí. Al final, la bola es para Juanfran. Javi Serra. En banda para Cañadas. La apertura buena para Ortega. Tiene espacio. Mete el centro. El balón golpeó. El balón golpeó en Carles Salvador. Lo pateaba Mario López. Atrapó sin mayores complicaciones Mar Martínez. El guardameta alcoyanista. Bola en ataque para Mustafa. Peligro. Mete el centro. Capturado por Alex Marcano. Mustafa, este chico de 27 años, el exjugador del San Roque de Lepe. Bola para Damián Ezequiel Petkov, el jugador argentino. Estaba protestando Rubén Ramos, pero el saque de banda beneficia al Club Deportivo Eldense. Don Baldo, ¿quién diría? Porque le iba a hacer una pregunta al principio del partido, pero por lo que estamos viendo, ¿quién lo diría? Galeana era delantero. Palop guardameta. Pero el Alcoyano es un equipo, además, que le cuesta mucho hacer gol. Eso sí, encaja muy, muy poquitos goles. Pero de momento la iniciativa ha comenzado decantada, si se puede utilizar esta expresión. En favor de la escuadra del Collao. Jorge Gotor. Balón largo. Deja que el balón salga Marc Martínez. El guardameta. Lo que nos faltaba hoy era el aire, ¿eh? Con la cantidad de documentación que hemos traído hoy, lo que nos faltaba era. Estaba intentando comprobar que Manu Martínez, guardameta del Alcoyano, natural de Barcelona, se ha formado en un montón de filiales, Don Baldo, este guardameta. Estuvo en el juvenil del Barça, luego los filiales del Racing, Deportivo, Ilicitano incluso. De por B, Mar Martínez, sí. Solo 25 años el guardameta del Alcoyano. Contamos muchas veces, Miguel, los jugadores jóvenes han jugado en muchos equipos, ¿verdad? Para ser tan jovencito, desde luego. La verdad es que hay muchas veces que te llama la atención esta circunstancia, desde luego. Luego daremos más detalles de otros jugadores alcoyanistas. Reloj, que encima nos tapa la red. Estamos ubicados en una zona donde la red nos impide ver el reloj, pero bueno, 7 minutos y medio de la primera mitad, sin goles entre Club Deportivo Eldense y Club Deportivo Alcoyano. El Eldense lleva 4 jornadas sin conocer la victoria. Solamente ha sumado 2 de los últimos 12 puntos puestos en litigio. Había 2 balones en la hierba. Por tanto, voto neutral por parte del Trencilla, Álvaro Moreno Aragón. Y Alcoyano ha sumado 5 de los últimos 12 puntos puestos en juego. Pensativo Andrés Palop, el que fuera guardameta del Villarreal, del Valencia, del Sevilla y acabó en el Leverkusen, por cierto, Don Maldo. Sí, sí, sí. Conocemos a Palop, Miguel.
una trayectoria muy buena como futbolista profesional, desde luego. El portero a mí, bueno, me encantan los porteros, desde luego. Montecanales y Palop. Damián Ezequiel Pekov, de exterior precioso, qué bonito. El envío precisamente buscando a Seyes, que bien salió ahí, fenomenal. Cuidado el rechace por parte de Javi Serra. El centro de Serra. Buscaba el corazón del área, donde achicó a saque de esquina Javi Rubio, el dorsal número 6 del Club Deportivo Alcoyano. Saque de esquina favorable a la escuadra que dirige Riquelme Galeana. Que ha empezado muy relajado. Irá subiendo, irá increciendo sus decibelios. Balón a la esquina, ejecutado por un especialista, el murciano de 36 años, Antonio Cañadas Zapata. Ahí está Cañadas, buen golpeo. Saltó de cabeza Carles Salvador para achicar. No, Yacine era, lo veía muy grande para que fuera Salvador. Efectivamente, Yacine el que achicó. Cuidado ese balón que queda. No, está todo anulado. Todo anulado, le había quedado ahí el esférico. Precisamente Ángel Ortega. Pero estaba anulada la acción. Este dispositivo permite que los jugadores, como puedan ser Seyes y Ortega, tenga mucho más recorrido, Don Baldo, ¿verdad? Porque Juanfran es en realidad lateral derecho, Juanje es lateral izquierdo, pero forman ese triunvirato de centrales con Gotor, que actúa como hombre libre. Sí, así es, Miguel. Bueno, hace que, sobre todo este sistema, lo que hace es que, creo que supongo que buscará Galeana, además con buen criterio, es que los laterales suban mucho, Miguel, ¿verdad? Y se conviertan casi en extremos, ¿no? A meterse para adentro los interiores. Bueno, de momento lo están consiguiendo, ¿no ves? Estamos viendo que lo están consiguiendo. Y sobre todo, como bien dices, pues es verdad que ahí deja mucho más libertad a los jugadores que están por delante, desde luego. ¿A dónde Cañada? Buscando a Carlitos López. Está el jugador capitalino. Entrega para Peco de primeras. Para Pepe Seyes, el recorte. Seyes está mucho mejor desde que se le están dando minutos. Se le está ofreciendo confianza por parte del técnico. Petkov para Belforti. Conexión argentina. El 6 y el 8 del Eldense argentinos. Balón para Seyes. No avanza el Deportivo Eldense. Porque jugando dos deportivos. Diremos Eldense y Alcoyano siempre. En vez de deportivos para no liarnos. Carlitos López cayó. El colegiado cobra falta. Favorable al Club Deportivo Eldense. A la altura del minuto 10 de la primera mitad y con pocas anotaciones de momento en el bloc de notas, Lore. Muy pocas oportunidades, sobre todo del Club Deportivo Eldense. El Alcoyano ya, como tú bien has dicho, ha estado iniciando el partido así con un poco de peligro en el área. Sin duda, y con bastante posesión por parte del conjunto de Palop, que ahora precisamente está corrigiendo posiciones defensivas a los suyos. Solo 9 goles ha encajado el Alcoyano esta temporada, solo 9. Es junto al líder el equipo menos goleado de este grupo tercero de la segunda división B. Mientras que el Deportivo es el segundo conjunto más goleado del grupo. La escuadra azulgrana tratará de patear a palos Antonio Cañadas Zapata. A pesar de la distancia a portería. Efectivamente, ahí está el golpeo. Mar Martínez. Golpeó fenomenal Antonio Cañadas, desviando ahí el guardameta. Buena parada, buen golpeo. Buen golpeo, buena parada, Miguel. La verdad es que bueno, tenía golpeo fenomenal y bueno, el portero de la Alcoyana, la verdad es que estuvo muy bien, desde luego. Balón a saque de esquina. El Deportivo se ha sacudido el dominio visitante, sin duda. Y paulatinamente, con el discurrir de los minutos, está siendo más el Eldense de episodios de jornadas precedentes. Minuto 12, primera mitad. Ese 0 Alcoyano 0 en el nuevo Pepico en Elda. En esta tarde de Santa Cecilia, ahí estamos. Cañadas, cerradillo. Ahora sí, Yacín, nuevamente en primer palo. Fue el hombre que achicó. Porque los arietes en labores defensivas y más en estas categorías, lo vemos muy habitualmente, defienden como el que más, sobre todo en situaciones de balón parado. Sí, sobre todo los jugadores que tienen una estatura muy considerable, Miguel, ¿verdad? Bueno, es una buena acción, desde luego. Bonita la pared, tres toques consecutivos por parte del Club Deportivo Eldense. Trataba de abrirse hueco Carlitos López, lo cobramos, aunque la echó arriba Carlitos López Huesca. 4 goles esta temporada para Carlitos, 4 para Cañadas, 4 para Diego Piquero. Entre los tres futbolistas han anotado 12 de los goles contabilizados por la escuadra deportivista. Deportivista azulgrana sería hoy lo más correcto. En el Alcoyano, fíjate, Don Baldo, solamente este año han anotado 4 jugadores. Yacine 4, Alfaro 3, Alex Rubio
3 y Rubén Ramos 2, de los delanteros que están jugando hoy, el 9, 4 goles y el 10, 2. Yacín. Balón larguísimo a tierra de nadie que no puede alcanzar ni mucho menos Alonso. Alex Alonso, 21 añitos. El futbolista que se formó en las inferiores del Rayo Vallecano. Procede de hecho del Rayo B. Belforti la perdió. Le robaron la cartera a Rubén Ramos. Ahí está el madrileño. Qué buen balón entre líneas, pero robó línea de pase. Belforti, Cañadas. Esférico para Carlitos López Huesca. De primera, fenomenal. Para Ángel Ortega. El Alcoyano detrás del balón. Fíjate ya detrás del balón. Ya tiene 7-8 jugadores. Rapidísimamente replegado el Alcoyano. Voltea orientación de esférico Antonio Cañadas. Con problemas ahí para Pepe Sellés en la recepción. Que disculpa el jugador murciano. Juanfran Sánchez. Ya le ha robado la cartera ahí. Óscar López. Que fue objeto de falta. Y el Alcoyano que forma siempre con dos centrales, además, que se conocen muy bien desde la temporada pasada. Óscar López. Perdón. Mario López. Y Óscar Fuentes. Mario Fuentes y Óscar López, para hablar con mayor propiedad, dos jugadores. Mario, 29 años, Óscar López, 31 años. De gran envergadura. Óscar, 1,91, Mario, 1,89. Probablemente sea una de las parejas de centrales más alta de la categoría. 1,89 y 1,91, Mario. Seguro, Miguel. Además, estamos viendo desde aquí, ¿no? Una altura considerable, ¿eh? La verdad es que, bueno, seguro que ellos... sobre todo a balón parado, en jugar estrategia, aprovechar a los centrales muy bien, desde luego. Galeana administrando desde la banda testiculina los suyos. Navarro, lateral izquierdo noveldense del Alcoyano, el que tratará de ejecutar al exjugador del FC Cartagena. Balón largo buscando a Yacín. Cayó Yacín. Cuidado cartulina, cuidado cartulina, Juanfran. Cartulina amarilla, la cobramos. Me la apuntas aquí, Lorena, o la apuntas ahí si quieres, como quieras. Sucedió en el minuto 15-40. Tarjeta amarilla para Juanfran Sánchez en clara inferioridad física en el salto con Yacín. Yacín Kasmi. 24 años, 1,84 m. Primera cartulina amarilla del partido. El colegiado de origen granadino. Madrileño en cuanto a colegio adscrito, Álvaro Moreno Aragón. En el nuevo Pepico, minuto 16 de la primera mitad, en el derbi. Deportivo Eldense 0, Deportivo Alcoyano 0. Javi Rubio, cuidado, remató solo. Fuera, pero estaba fuera de juego. Posición de fuera de juego del central alcoyanista. Óscar López. Jugador de Lontinien, lleva ya 4 temporadas en Alcoy. Vamos a ver si nos derriban el chiringuito. Vamos a quitar cosas de aquí, porque lo que nos faltaba es que encima nos fastidiaran el tema. Es el problema de tener que estar aquí en un estadio, pues entre el público. No hay otra cosa. Balón en saque de esquina. Favorable al Club Deportivo Eldense. A la izquierda de Mar Martínez. El jugador barcelonés que defiende los palos blanquiazules. Cuidado, saque de esquina. Balón que busca precisamente el segundo palo. Despeja Mario. Carles Salvador. Le robaron la cartera. Lo hizo Damián Petkov. Peligro. A tierra de nadie. No entregó a nadie. A ningún compañero. Activa la contra blanquiazul Yacín. Balón en ataque para los jugadores de Andreu Palop. José María Belforti, que está recuperando bastante. Sí, muy bien, muy bien. Es una posición que, bueno, con cinco defensas, con 3 centrales atrás, te sientes muy cómodo, ¿no? Estar ahí, bueno, la verdad es que está haciendo un buen partido, de luego. Javi Serra, le robó la cartera a Mode Acosta. Balón que le queda a Juanfran Sánchez. Yacín robó línea de pase, Carles Salvador.
Alex Alonso para Yacín, el centro delantero zurdo. Carles Or, jugador castellonense. El otro buscando Mustafa, tocó Seyes. Javi Serra para Club Deportivo Eldense, Habitat de Creativos. Balón largo buscando precisamente a Carlitos López. Viene Mar Martínez en el despeje. Balón que busca el graderío de lateral. Hay muy poquitos seguidores del Alcoyano, creo yo, en este partido, don Baldo. Muy poquitos seguidores. Están entremezclados entre el público, la verdad, pero no demasiada gente de Alcoy. Un poco, Miguel. Siempre Alcoyano es un equipo que ha arrastrado mucha afición. En los últimos años tal vez no tanta, pero sí que es verdad que es extraño no ver gente de Alcoy en el Pepito, desde luego. Transmitiendo el partido para Intercomarcal Televisión y para la TVA, la televisión de Alcoy. Ahora mismo minuto 19 de la primera mitad en el nuevo Pepico. En la calle Heida de Berenelda. Deportivo Eldense 0, Deportivo Alcoyano 0. Es el partido número 358 que el Deportivo Eldense disputa en la segunda división B. 10 temporadas el Eldense en segunda B, 24 el Deportivo Alcoyano. Jorge Gotor. Juanfran Sánchez para Carlitos. Carlitos López le va a robar la cartera. Se la robó Carles Salvador. La juega en banda para Alex Alonso. Protesta Palop, protesta Palop, protesta Palop. Cuidado, cartulina amarilla para Carlitos López. Tarjeta amarilla para Carlos López Huesca. Las protestas de Palop, que se acercó enseguida a la banda. A indicar al colegiado que es una cartulina. El joven colegiado madrileño la mostró automáticamente. Los técnicos alzados corrigiendo posiciones de los suyos. Va a patear Navarro. Antonio Navarro, 32 años. Llegó en el año 2012 al COI, procedente del Fútbol Club Cartagena. Jugador nacido en Novelda. Mario Fuentes, el central diestro. Para Mode Acosta. De nuevo Mario. Mode. Pelotazo de Mario. Se anticipó ahí Juanje. A Yacín. Avanza Juanje Torrejón. Tocó de cabeza. Sin problemas Óscar López. Óscar López valenciano. Llegó al COI procedente de Lontinien. Su cuarta temporada en el Collao. Rubén Ramos. La jugada para Carles Salvador. En la pelea con Antonio Cañadas. Se la robó Cañadas en falta. El público protesta. La indicación de este colegiado. Es la primera vez que dirige un partido al Club Deportivo Eldense. Balón largo, Juanfran Sánchez, bien. Jugador de Novelda. Que yo sepa, hay dos jugadores de Novelda en el campo. El número 2 del Eldense y el número 3 del Alcoyano. Javi Rubio, el capitán de los alcoyanistas. Apertura para Carles Salvador, el otro medio centro. La jugada para Modesto Acosta. Ángel Ortega de cabeza a tierra de nadie, recupera Antonio Navarro, rápido para Rubén Ramos. Seis años tiene el dorsal 10 del Alcoyano, madrileño. Mode Acosta, balón para Mustafa, peligro. La verdad es que habilitó fatal el dorsal número 7. Jugador de 27 años. Probando como Mustafa, antes de llegar al Coy, había jugado 108 partidos en segunda B. Jugador natural de Tinduf. Estamos en el minuto 22 y medio, es decir, justo en el ecuador de la primera mitad. Club Deportivo Eldense 0, Club Deportivo Alcoyano 0. Transmitido Intercomarcal Televisión y TVA, Televisión de Alcoy. Mode Acosta, Rubén Ramos entre líneas. Engancha con Yacín. Ahí está el jugador zurdo. Don Baldo, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué no le está gustando del Eldense? ¿Qué no le está gustando? Insisto, lo que no. Yo creo que está muy igual al partido, ¿verdad? Aunque hay, son distintos, hoy hay distintos sistemas de juego en el campo.
Pero yo creo que quitado los 4 o 5 minutitos del principio, que lo que nos hizo con el control del partido, ahora mismo está bastante igualadito. Yo creo que estamos viendo sobre todo un buen equipo, como es el Alcoyano, pero también es verdad, bueno, que el Dense está defendiendo bastante bien, Miguel. Se incorporó arriba a los centrales, pero no dio tiempo porque le robó la cartera del Dense al Alcoyano. En la acción de ataque, cuidado, peligro, Canito López. La juega en banda para Antonio Cañadas. En el carril del 10. Quiere meter el centro. Mar Martínez. Sin problemas el jugador barcelonés. Atrapó el cuero, metió pelotazo largo. Salta Jorge Gotor. Le queda Damián Petkov. La baja al verde, Juanfran Sánchez. Cuidado ese balón, cuidado ese balón de Juanfran. Pero luego recuperó. Mustafa no está fino tampoco. Balón para Javi Serra. La jugada para José María Belforti, de primeras para Antonio Cañadas. Le doblaba Pepe Seyes. Cañadas. El balón impactó en el capitán adversario, en Javi Rubio. Saque de costado para el Dense, ya ejecutado. El balón para José María Belforti, el jugador argentino. Entrega para Jorge Gotor. Ángel Ortega. Jorge Torrejón. Balón largo, peligro para Javi Serra. Fuera de juego de Javi. El desmarque de ruptura del expreso de Puzol. Posición antirreglamentaria. Había ganado la espalda a Modi Acosta. Al lateral derecho sevillano, solo 21 años. Jugador formado en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club. Modi Acosta. En Alcoy gritan igual, Deportivo, Deportivo. Ha pasado tantas veces, ¿verdad?, cuando hemos estado en el Collao. Y hemos escuchado los gritos de Deportivo, Deportivo. Son dos deportivos de la hierba. En el 105 por 68 de nuevo Pepico. A la altura del minuto 25 de esta primera mitad. De momento en el grupo tercero de la segunda división B, los partidos que se están jugando esta tarde. Estamos a 18 para el final en la Nova Creu Alta. Sabadell 1, Barça B 1. En el campo de la Murta en Sátiva, sin goles entre Olímpic y Atlético Levante. Y de momento hasta ahora jugados Huracán 1, Villarreal 1, Badalona 0, Josetense 0, Baleares 0, Reus 0, Mestalla 0, Lleida 0, Pola de Mafumet 2, Olot 2 y Español 4, Hospitalet 0. Ahora mismo con estos marcadores serían octavo Alcoyano, décimo el Dense. Los dos estarían con 20 puntos. Ahora mismo estarían a 2 de la cuarta plaza por el periodo de ascenso a la segunda división B, a la segunda división A en este caso. Y adelante. Es que de hecho estaba leyendo aquí, Don Baldo, cuándo fue la última victoria del Alcoyano en Elda. 12 de septiembre del 99, en tercera división, el Dense 0, Alcoyano 2. Es decir, han pasado 16 años, Don Baldo. La última victoria alcoyanista en Elda. Esta es la visita número 23 del Deportivo Alcoyano a Elda. Sí, además, Miguel, siempre ha habido una rivalidad grandísima, ¿verdad?, entre en tercera división, entre el Dense y el Alcoyano, desde luego. Una rivalidad sana, desde luego. Claro que sí, como debe ser. Recordemos hasta el partido de hoy, de las 22 visitas del Alcoyano a Elda, 10 victorias del Eldense, 9 empates y 3 victorias del Alcoyano en los años 1967, 1997 y la citada del año 99. Balón para el Alcoyano en ataque. Casi será mejor que nos quitemos las gafas. Estas horas, ¿verdad? 27 minutos y medio de la primera mitad. Aquí en el nuevo Pepico, en esta tarde fría del 22 de noviembre 2015, episodio 14, grupo tercero, segunda B. Temporada pasada fue el episodio tercero. Aquí el Dense 3, Alcoyano 1, con cerca de 3.000 personas en el estadio. Hoy bastantes menos. Javi Rubio al corazón del área, cuidado con los centrales. Falta en ataque por parte de Óscar López.
el central zurdo del Club Deportivo Alcoyano. Que hoy tiene las bajas de Fran Miranda y de Abraham Noé. Jorge Torrejón, pelotazo a tierra de nadie. Ahí tiene peligro el Deportivo, hay espacio, hay campo. Balón de Cañadas para Ángel Ortega, el centro mordido. ¡Oh! El despeje por parte del zurdo Óscar López. Saque de esquina favorable al Club Deportivo Aldense. Antonio Cañadas será el ejecutor. Altura del minuto 28 y medio de la primera mitad. Hay tráfico, mucho tráfico, saturación de tráfico en las inmediaciones del área del arco que defiende Marc Martínez. Se produce el baile. Ahí está, cuidado, el despeje de puños del arquero barcelonés Marc Martínez para evitar el gol olímpico de Antonio Cañadas Zapata. No sería el primero. Nuevo saque de esquina, ejecutado obviamente por el mismo futbolista. Va al gilicórner para intentar sorprender Ortega para Juanje. No salió la acción de pizarra por parte del Club Deportivo Aldense. Le queda a Pepe Sellers, la juega para Juanfran Sánchez. Ahí no se puede complicar, balón largo. Cañadas de cabeza con todo. Óscar López, le queda a Damián Petkov. La falta de así no la cobra, viene Mustafa en la contra, le robaron la cartera. La juega Juanje para Jorge Gotor. Entrega para José María Belforti. Para su compatriota Damián Ezequiel Petkov. Para Javi Serra. Cuidado con el expreso de Puzol. Nada, recuperación de esférico por parte del Alcoyano. Modi Acosta. Balón largo buscando a Yassin. Jugador que protege extraordinariamente bien el balón. Pero Belforti ha robado otro esférico. Bien Belforti. Está cumplimentando una labor defensiva extraordinaria el número 6 del Dense. Yo le he contado, ya le he cuantificado al menos 3-4 recuperaciones al 6 del Deportivo. Sí, se pone por delante la defensa con esa línea de 5 y él por delante. Y la verdad es que bueno, ahí está muy cómodo. Es que creo que Petkov con guardaespaldas, en este caso Belforti, juega mucho más cómodo. Claro, juega mucho más cómodo. Lo que no pasó el día del Hospitalet. Así es. Bueno, y bueno, ahora mismo estamos viendo que bueno, él por delante de la defensa pues está robando mucho balón. Y además tiene el equipo muy compensadito y muy equilibrado, desde luego. Óscar López para Carles Salvador, el jugador de Castellón, dorsal 8. Entrega para Yassin. Le quería robar Selles. Carles Salvador. Se marchó de Petkov. Cuidado, Salvador. Ante una nube, a una muralla de futbolistas del Club Deportivo Aldense. Selles retrasa para Gotor. Todavía más para Alex Marcano, el guardameta santanderino. Metió un pelotazo que no pudo recepcionar Javier Serra. 31 minutos de la primera mitad. Balón de Mario Fuentes, el central derecho del Alcoyano, que atrapó Marcano, el largo tratando de sorprender, peligro, le va a quedar a Cañadas. El recorte de Antonio, no pudo y encima se ha hecho daño. Cuidado, que se ha quedado fuera de combate, lo que le faltaba a Galeana, lo que le faltaba al Eldense. Cañadas, 36 años, espero que no, pero me da la impresión de que es que sí. Y cuando Cañada se lesiona, Galena ya se ha dado cuenta, obviamente. Cuando Cañada se lesiona no es para 2 días. Uf. Cañadas, cabo, lo que le faltaba. Muy pensativo Galeana, muy nervioso. Se ha dado la mano al corazón, justo cuando se ha producido la acción. Como rogando que no sea nada. Mientras tanto, Palop dialogando con su delantero centro, Yassin. Yo creo que el cambio será inminente, lo que le faltaba al Eldense después de las bajas de Planelles, de Urzaiz, de Fresno y sobre todo una baja importante de Kim Araujo, el jugador barcelonés que tampoco ha sido de la partida. Cañadas atendido por el fisio Juan Luis Sucunce y por el médico del Club Deportivo Eldense. Por lo menos lo que es caminar, caminaba más o menos normal. Y vamos a ver si se puede reincorporar o no. A todo esto el estadio en silencio. Casi 33 minutos. Devuelve la pasión de esférico el Eldense al Alcoyano. En esa categoría los aplausos son irrisorios cuando se produce esta acción.
¿En todas también? ¿En el fútbol base también? Fútbol base alguna vez he visto algo más, pero... las categorías, esto de aplaudir cuando devuelve el balón al contrario, o sea, no sé por qué, porque es una acción totalmente deportiva, desde luego. Absolutamente, pero se han perdido tantas cosas en la futbolitis. Balón largo para Alex Alonso, transitado por el carril del 10, cuidado que puede meter el centro. Jorge Gotor, el que achicó, buen control por parte de Carlitos López Huesca. Ahí está Carlitos, están pidiendo el reingreso al campo de Antonio Cañadas. Vuelve Cañadas, el capitán del Eldense, espero que no sea nada. El nivel de exigencia de Cañadas en el primer tramo de competición ha sido elevadísimo. Y eso, bueno, me callo. Balón precisamente para Cañadas. Hoy jugando como enganche. Le queda Javi Serra. Hay que soltar más rápido. Serra en banda para Ortega. Ya se ha perdido toda la ventaja. La juegan para Petkov entre líneas. Habilita en banda para Javi Serra. A ver si el centro es bueno. Ahí está el servicio. ¡Carlitos, qué bien! Primero bien y luego mal. Quiso rizar al rizo. Y al final la cobertura al collanista le robó la cartera. Enfadado Palop porque su equipo perdió el balón con demasiada celeridad. José María Belforti para Damián Petkov. En el hábitat de Creativos. Conexión Argentina. Ahí está Belforti. Cayó. Cobró la falta el colegiado. Falta cometida por Javi Rubio. 34 minutos y medio de la primera mitad del nuevo Pepico. El Dense 0, Alcoyano 0. Petkov para Cañadas. Replegado el Alcoyano. Juan G. Torrejón. Damián Petkov. Serra. Seyes. Balón robado. Cuidado a la contra el collanista Rubén Ramos. Para Yassin, protegiendo fenomenal. La juega para Ramos, devolución para Yassin. No, ni Mustafa ni Yassin, porque el envío no fue óptimo para el conjunto del Collao. ¿Qué está diciendo, Amado? ¿Qué está diciendo usted? El jugador de Yassin de Alcoyano, Miguel. Un futbolista impresionante. Va a aguantar la juega de cara con los centrales. Tiene dos y aguanta. Un futbolista, la verdad es que me está gustando muchísimo, de luego. Yassin jugó en el Getafe B, en el Sporting B. Estuvo en la cantera del Sporting de Gijón, en el Sestao River y en el Compostela. Lleva hasta ahora 27 goles en segunda B, este futbolista nacido en la localidad francesa de Pontoise. Balón en la media cancha para Carles Salvador. Antonio Navarro. Robó línea de pase Ángel Ortega. Juanfran Sánchez para Belforti. Juanfran. Presiona Rubén Ramos. Juanfran. Belforti. Juanfran retrasa para el arquero Alex Marcano. Jorge Gotor. Balón para Cañadas, buen control, se revuelve Antonio. Está el capitán del Deportivo, conduciendo el esférico. Habilita para Gotor, prolonga para Juan G. Torrejón. 9 para el final, Serra, se le anticiparon. Y además muy rápido Alcoyano ahí. Balón para Carles Salvador, volteando en habitación del esférico para Alex Alonso. Retrasa para Antonio Navarro, Salvador. La va a robar. Se enfada Palop, Carlitos López Huesca conduce solo. Este es el Eldense que no esperábamos. Por delante del balón no había nadie. Cuando Carlitos recupera ese esférico, no tenía nadie por delante. ¡Qué buen balón ahora para Pepe Seyes! Vamos a ver, todavía Pepe con el esférico. Le queda a Carlitos, la jugada para Antonio Cañadas. ¡El golpeo! ¡Fuera! Lo cobramos, Loren. Sucedió en el 36 para 37 de la primera mitad. Se encontró con un buen balón ahí Antonio Cañadas. Pero en el momento trataba de revolverse. No era sencillo porque la defensa, la cobertura alcoyanista, trató de bloquear su disparo, que no halló la portería de Mar Martínez. Cuando quedan para el final menos de 8 de este primer segmento. Yassin. Lo bueno que tiene, además de proteger, se revuelve muy bien y juega el primer toque cuando tiene que hacerlo. Tiene una lectura de partido muy buena. Miguel, hemos visto ese balón que viene del cielo y la baja con el pecho, con dos contrarios. La verdad es que a mí me está gustando muchísimo. De verdad. Suele hacer muy buenos fichajes, ¿no? Sí. No precisamente a veces con mucho presupuesto, con mucho bolsillo. Es verdad. Hace muy buenos fichajes. Es un equipo que... muchos ejemplos que recordar al respecto. Sí, así es, desde luego. Jugadores más o menos desconocidos que se dieron a conocer en Alcoy y en el Collao, por supuesto. Gran trabajo de la Secretaría Técnica Alcoyanista en los últimos años. Antonio Cañadas para Carlitos López. Se anticipó Antonio Navarro.
El lateral izquierdo de 32 años, el jugador novelense. Juanfran Sánchez, el hombre que va a ejecutar el saque de banda. Menos de 7 para la conclusión de la primera mitad. Sin goles, empate a 0. Eldense 0, Alcoyano 0. La pelea de Ángel Ortega. Cuidado, que pelea por ese Bayón. Cayó. El colegiado no cobró nada, no hubo nada. Javi Rubio. Mode Acosta. Joven sevillano. Viene ahora Juanje Torrejón. Para Damián Petkov. Cañadas. Balón para Petkov. Fenomenal. Cañadas, Petkov, Petkov, Cañadas. La apertura para Carlitos López. Se entretiene ahí un poquito demasiado. Quiere ganar espacio. Peligro. Parecía que no tenía salida Don Baldo y marcó un gol de bandera casi sin ángulo de lanzamiento. Miguel, bueno, al final se encontró él cuando controla, ¿verdad?, en el espacio que ganan los defensas, se encuentra ahí en el primer palo. Yo creo que ahí tal vez el portero piensa que puede hacer un centro atrás, pero bueno, tiró a gol y le salió fenomenal, desde luego. ¿Te ha gustado el gol, Lore? Un golazo, venga. No estoy muy de acuerdo con que un jugador haga tantas florituras. De hecho, antes, como tú has dicho, ha rizado el rizo y salen las cosas, ha marcado un gol, sí, aceptable, podríamos decir. Es que ya en estas categorías lo que es las tonterías… No está el hombre del frac en el campo, pero no pasa nada, no está. No, pero ha hecho un gol que también podría haber firmado el hombre del frac. No hubiera hecho tantas florituras el hombre del frac. Pero ha sido un golazo al final y a la postre, sobre todo para el Eldense, que ha anotado, se ha estrenado en el Luminoso. Un gol muy importante en un momento determinante. Por cierto, tengo aquí, Don Baldo, los goles que el Alcoyano ha encajado en primer tiempo y en segundo tiempo, Don Baldo. Y hasta ahora había encajado 3 en un primer tiempo y 6 en los segundos tiempos. Bueno, son pocos goles en la primera. La verdad es que es un equipo que ha encajado pocos goles, Miguel. Muy poco. En general, bueno, también es verdad que él plantea un partido totalmente ofensivo palo, ¿no? Pues no juega, no se mete detrás, está demostrando que no es un equipo defensivo. Tiene 2 centrales, Miguel, que yo creo que puede ser de lo mejor de la categoría, ¿verdad? Porque es que no han fallado ni un solo balón. Bueno, ya sabe jugar con eso, por eso pues lleva tan poquitos goles, desde luego. Cuidado ahora, precisamente, porque los dos gigantes del Alcoyano están arriba. Los dos jugadores gigantes del Alcoyano, más el ariete, también están arriba. Cuidado al saque de esquina. Saltó Ángel Ortega. Cuidado a la segunda jugada. Javi Rubio al corazón del área. ¡Peligro! ¡Gol! ¡Gol! Del Alcoyano. Mario Fuentes. Rechazó primero Alex Marcano. Y en el rebote, el dorsal número 4, Mario Fuentes, 29 años, el exjugador del Lleida Sportivo en 2013,
anotó el tanto del empate de la alegría local, duró, no llegó a dos minutos, no anotó de cabeza en este caso, pero sí al recoger el rechace, porque en el balón parado los antiaéreos son terribles. Claro, Miguel, está, habíamos comentado anteriormente, ¿no? Aprovechar sobre todo los centrales en este caso, aprovechar esa corpulencia y bueno, y el, ahí está el gol, ¿no? Ha sido, bueno, el primer rechace, sí que es verdad que le llega el jugador que saca el córner y el centro es muy bueno también. Los centrales siguen en posición. El rechace del Eldense. Sí, bueno, pero es que ahí no puede hacer nada Marcano, Miguel. Ahí, no, Marcano, ¿no? Claro. Ahí es lo que se la encuentra, lo primero que hace es despejar con los puños. La mala suerte de que, bueno, que va al jugador del Alcoyano, desde luego. Pero bueno, también es verdad, Miguel, que ahora mismo el partido está para estar empate ahora mismo. Los dos equipos están jugando cada uno a su juego y estamos viendo un partido muy, muy equilibrado, desde luego. Antonio Cañadas, tripulando el esférico. Le quería devolver Penco, eso es cartulina. Eso debía ser cartulina, la va a mostrar, la va a mostrar. Vamos a ver el colegiado tratando de imponerse ahí. Vamos a ver si la muestra. A ver si muestra la cartulina ante las protestas de los jugadores del Club Deportivo Alcoyano. Vamos a ver si la muestra, no la muestra, a ver qué hace. Yo creo que es Mario Fuentes. Entiendo que es Mario Fuentes el autor del tanto, precisamente. Anotamos, Lore, la amarilla para Mario Fuentes en el 43. El autor del gol. Bonitos el Dense en las gradas. Alegría local duró muy poquito, la tristeza visitante igualmente. El Dense 1, Carlito López Huesca, Alcoyano 1, Mario Fuentes. Quedan para el final un minuto y el alargue que pueda prorrogar el trancilla del colegio madrileño, Álvaro Moreno Aragón. Está preparando la barrera. Después de la falta que ha ejecutado antes Cañadas, ahora hay hasta cuatro futbolistas en la barrera del Club Deportivo Alcoyano. Y hoy viste calzón blanco por el negro que exhibe como local el Club Deportivo Eldense. Vamos a llegar al 45 mientras el colegiado saca el spray. No lo habilita, sí o no. Ahí está el spray para marcar el punto exacto de barrera por parte de los jugadores visitantes. Cañadas en la ejecución. Bola que se ubica a más de 30 y tantos metros de palos. Ahí está Cañadas. A las manos del guardameta Mar Martínez. En el palo donde se encontraba precisamente el arquero visitante. Un minuto de descuento. Ha indicado el delegado deportivista Antonio Cerda, despeje de Juanfran Sánchez. Últimos escarceos de la primera mitad, uno iguales. El saque de costado para el Alcoyano. Yacín. Tocó de cabeza Juanfran Sánchez, despeja Javi Serra. Va a ser el final de este primer periodo. Galeana desgañitándose como siempre. Corrigiendo a Melli, que es Belforti. Y así ganándolas casi todas por arriba. Belforti mete la pierna, pero insuficiente en principio. Cierra la pelea. Navarro, Belforti, Carlito, rápido para Serra. Nada, no hay tiempo. Final. Final de la primera mitad de Nella en el nuevo Pepico. Club Deportivo Eldense 1, Club Deportivo Alcoyano 1, resumiendo, Maldo. Pues yo creo que de momento, Miguel, lo que hemos visto, el 1-1 es justo. El Deportivo Alcoyano está demostrando en Elda que es un muy buen equipo, Miguel. Los primeros 5 minutos llevando la iniciativa, el Dense no se encontró muy a gusto, pero bueno, se sacudió un poco ese acoso y ahora, pues yo creo, Miguel, estamos viendo un partido muy igualado, de luego. Vamos a ver qué acontece en la segunda mitad. En este duelo entre azulgranas y blanquiazules. Volvemos en la continuación, si os parece. Esperemos que para narraros una apasionante segunda mitad para Intercomarcal y para TVA hasta ahora.